Hola amigos, bienvenidos a este vlog más, número 4. Este vlog en particular lo quise empezar de una forma distinta, más que nada porque quiero contarle un poco más, bueno, quién soy yo, por qué vivo actualmente en Estados Unidos no siendo americana. En Chile vivía en Tomé, en una comuna de la provincia de Concepción, en el centro sur y costa de Chile. Con Daniel, que es mi esposo, nos mudamos acá a Estados Unidos en marzo del 2019. Y toda esta travesía empezó en junio más o menos del 2018, cuando a Daniel le propusieron postular un trabajo para una empresa americana, a la cual él postuló, fue pasando las etapas y quedó. Así que como quedó, la empresa lo sponsorió y nos vinimos a vivir acá a Estados Unidos. Ambos tenemos visas distintas, sí. La visa de él es una visa de trabajo y la mía es una visa a la H4, que es una visa como acompañante de una persona que viene sponsoriado por trabajo acá a Estados Unidos. Eso quiere decir de que yo no puedo trabajar legalmente acá en este país, solamente puedo estudiar. La verdad, por el momento eso no es un problema. Evidentemente, quizá en un futuro las cosas cambien y ahí ya haya que ver otro tipo de alternativas. En marzo, cuando nos mudamos acá a Estados Unidos, la verdad igual fue un cambio súper grande, porque ambos nunca habíamos ido a otro país que es hablar otro idioma. Entonces fue la primera vez que nos enfrentamos a una realidad tan distinta, no solo culturalmente, sino a nivel de la barrera del idioma. Cuando llegamos acá a Estados Unidos, llegamos a una ciudad que se llama Seattle, que queda al noroeste de acá de Estados Unidos, pertenece al estado de Washington y queda como límite con Canadá hacia el sur y hacia el norte con Oregón. Creo que nosotros igual fuimos afortunados, ya que llegamos a una ciudad que es súper amigable con el extranjero. Es una ciudad que en general es bastante amena, o sea, es un lugar de hecho que es muy popular, ya que la banda Nirvana es de ese sector. Grandes empresas de tecnologías como Amazon son de ese lugar, así como también Starbucks nació en esta ciudad. Es un loco porque esta ciudad logra un complemento entre una gran ciudad americana y a la vez un pueblo más chico. Recuerdo que cuando llegamos a Seattle, al tiro decidimos con Daniel que yo empezara a estudiar, o sea, empezara a meterme más en el tema del idioma, porque si no, vaya a morir. Aparte que yo siempre fui súper independiente al nivel de mis tiempos. O sea, nunca he sido una persona que dependa tanto como de tu compañero para hacer cosas. Necesitaba poder lograr esa independencia a la cual estaba acostumbrada. Así que en lo que pasó en mi caso, escribí en un community college allá en Seattle, que son universidades públicas que aparte de tener como carreras conocidas como, no sé, como carreras técnicas en Chile, también tienen la posibilidad de aprender inglés como segundo idioma. Entonces ahí tú obviamente te hacen un examen de ingreso, ven tu nivel y ahí te ponen en un grupo y ahí cada quarter, o sea cada 3 meses, vas viendo si te quedas, repites el curso o vas avanzando en los niveles. Siempre estos community college son auspiciados por grandes empresas. Al final, no sé, pues estas mismas empresas como Amazon o Microsoft, creo que en particular Microsoft era la que ayudaba económicamente a este community college. Entonces, gracias a eso, muchos inmigrantes podían estudiar inglés y no necesariamente legales. En particular, yo soy una persona que está en este país legalmente, pero también hay de todo, o sea, hay otras personas que llegan a Estados Unidos de otras formas y para ellos también está la posibilidad de estudiar inglés. O sea, aunque no tengas una visa, igual puedes estudiar en un community college. En este community college conocí a muchas amigas, las cuales todavía quiero mucho. La mayoría de ellas mexicanas. La verdad es que generamos un grupito súper buena onda y fue entretenido esto, como los cambios culturales, independiente que tú hables un mismo idioma, que en este caso el español, se logró también conocer mucho más de la cultura mexicana en sí. O sea, yo aprendí mucho de ellas y la verdad es bastante entretenido eso,
de, no sé, de repente uno habla español, en particular el chileno es muy distinto a un español mexicano. Entonces tú de repente tienes muchos modismos que son en particulares de los chilenos y no te entienden. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba con una amiga y le dije así como, ya voy al tiro. Y me dijo, ¿al tiro? ¿Qué es al tiro? Así como, claro, al tiro es algo netamente chileno. Lo cool, igual, de haber vivido en esta ciudad fue la oportunidad de probar platos que por lo menos antes en Chile yo no había probado, y esto de que sea una ciudad tan cosmopolita te da la posibilidad de encontrar restaurantes así un poco más locos. Por eso me hice super mega ultra fan del ramen. La verdad me gusta mucho, mucho, mucho el ramen. Que no me voy a arriesgar a decir que todas las preparaciones de ramen, porque no sé si he probado un ramen de Real Original Ramen. Más que nada porque yo creo que en Japón uno se atrevería a decir probé de verdad un ramen. Porque acá, además que igual debe estar un poco americanizado, así como si tú pruebas un ramen en Chile, debe estar un poco adaptado. Pero por lo menos la versión americana era súper buena. A mí me gustaba mucho, fui varias veces con Daniela a comer ramen, así como sushi. El sushi de acá debo decir que no me gustaba mucho porque lo encontraba un poco fome. Creo que el chileno me gusta más, así como con palta, ponerle más cositas. El americano pasaba piola, pero no es de mis favoritos. Otra de las cosas que me llamó la atención fue que ahí fue la primera vez que comí parrillada coreana. Y fue una vez con unos amigos y la verdad fue súper rico. Aparte de todo esto de la comida, que me gusta esto de probar nuevas cosas, entonces fue como entretenido, también me metí como en el mundo de las cafeterías. Las personas que ya han visto estos vlogs saben de que yo todos los días me tomo un latte al desayuno o de repente dos durante el día. Y me gusta mucho probar nuevos cafés, me gusta mucho la mezcla de las leches, también distintos tipos de leche, no solo de vaca, también leche vegetal me gustan. Y generar como esta mezcla de sabores entre la leche con los cafés. En Seattle en particular era como full el café. Las cafeterías habían de distinto estilo, distintos conceptos, la mezcla de diseños como con la importación de café. O sea, se lograban mezclas, mixes súper interesantes que por lo menos a mí me gustaban mucho. Por esta misma razón, siempre que tenía posibilidades iba a una cafetería nueva. De hecho, tenía una lista de todas las cafeterías que quería ir y fui a la mayoría de ellas. Por lo general iba sola, si no podía ir con Daniel o si no de repente alguna amiga me apañaba e íbamos. Hace poco, revisando fotos en mi celular, me di cuenta que encontré así como 8000 fotos que le saqué a todos estos lattes que me tomé en algún momento. Y de hecho subí un post a mi Instagram por si quieren ir a verlo de mi super mi oda al latte. Otra de las cosas importantes que vivimos en Seattle fue de que con Daniel pasamos nuestro primer aniversario de matrimonio ahí. Nosotros ese día fuimos a una torre, que es la Torre Malta, si no me equivoco, la Torre Malta del estado de Washington, no estoy segura, pero se llama Columbia Tower, que es lo cool que tiene, que es muy parecido al Sky Costanera, creo que un poco más bajo porque es más viejo, pero la vista es muy bonita, o sea, puedes ver todo. Seattle en particular tiene una vista muy bonita, es costa, entonces tiene la vista al mar Pacífico, también tiene hartos lagos, si no me equivoco el estado que tiene más ríos incluso en Estados Unidos, así que es muy verde, muy muy verde. Y la verdad, eso, si te gusta el hiking, el trekking y toda esa onda modo outdoor, es una ciudad súper ideal como para visitarla o para vivir. El fome sí es que era muy fría y húmeda. En verano nunca hizo tanta calor, o si hacía calor a lo más duraba una semana, no era un calor así modo insoportable, lo cual igual es agradable si no te gustan los climas tan calurosos, pero en general era muy húmedo. De hecho, si no me equivoco, el año pasado, este año, el 2020, llovió un mes completo. Si no me equivoco, fue todo enero, que llovió sin parar, todos los días. Y en general llueve mucho, mucho, mucho. Entonces, en general es bastante húmedo, pero es una llovizna que no es necesario que andes con paraguas. Onda con una chaqueta y listo. Si eres de Conce, es muy parecido al clima de Conce en el sentido de que no necesariamente es modo tormenta, pero sí una llovizna constante, o sea, llueve siempre. En este lugar también, por primera vez con Daniel anduvimos en kayak. Cerca de donde vivíamos había un lago, como Lake
Salt Lake Union, si no me equivoco, y ahí arrendabas tú un kayak y te ibas como de paseo por el lugar y la verdad era como súper entretenido. Los FOMESIS que de repente pasaban lanchas en verano cuando íbamos, pasaban lanchas, barcos y te movían el kayak así. Nunca nos dimos vuelta, pero hubo varias veces mucho miedo de que pasara. A mí por lo menos me da susto que caerme al agua. Aunque igual uno anda con chaleco, no pasaría nada, pero es como esta sensación de sentirte un poco vulnerable, de que te puede pasar algo, pero en general fue súper entretenido y de hecho íbamos seguido. Incluso en un momento estuvimos tentados en comprarnos un kayak inflable para no tener que arrendar kayak y así poder ir más veces y que no saliera tan caro. Pero al final, no, después ya nunca lo concretamos, pero sí era súper entretenido ir para allá. Otro lugar que yo encontraba bonito y me gustaba ir a caminar era la Universidad de Washington, que esta universidad se caracteriza por tener un estilo muy parecido a las universidades europeas. El diseño arquitectónico gringo es bastante, o por lo menos en Seattle, es bastante torre, así yo le digo torre, sin saber nada de arquitectura, pero le digo torre en el sentido de que edificios para arriba, edificio en todos lados, así como muy cosmopolitan. Pero en particular esta universidad tenía un estilo europeo, entonces era mucho más bonito, era como un poco más tradicional y era súper grande. En esta universidad, cuando empezaba la primavera, había como un pasillo con árboles de cherry blossom, de ¿cómo se llama esto? De cerezas. Entonces eran todos rosaditos y caían la hojita y era como súper bonito, mucha gente se iba a sacar foto ahí. Bonito, era muy bonito ese lugar y sobre todo cuando ya había un poco de rayito de sol en Seattle, era un buen lugar como para ir a caminar un rato. Otra cosa que me gustó mucho de haber vivido en este lugar, o en particular en un lugar tan frío, es de que acá vi por primera vez nevar. Conocí la nieve, o sea, si tú vives en Chile, tú tienes accesibilidad a la nieve igual relativamente fácil. Puedes tomar un avión o un auto e ir a las montañas, ir a la nieve. Pero en particular yo, que viví en Conce prácticamente toda mi vida, nunca vi nevar. Y recuerdo aún el día en que vi nevar y fue súper loco. Fue súper loco. Subimos como a la parte de arriba del edificio y se veía el Space Needle. El Space Needle es esta estructura icónica de Hombres de Negro. Ya, eso quedaba cerca de donde nosotros vivíamos, entonces todo eso se veía como medio nublado y toda la nieve. La verdad, yo estaba muy emocionada, estaba muy, muy, muy emocionada porque de verdad, no sé si alguien me entiende, pero no haber nunca visto nevar, pero que te guste así como todo el concepto de invierno con nieve y onda, encima era Navidad, era así como más icónico imposible. Y fue súper bonito. Recuerdo que el otro día cuando me levanté y tuve que ir a clases, vi todo como onda, las calles con nieve, los paraderos con nieve y todo era así como muy, muy distinto a mi realidad y eso fue bacán. También recuerdo de que por lo mismo, por modo nieve, fuimos a un pueblito que se llamaba Leavenworth, si no me equivoco, que es como conocido ya como el lugar de Navidad o el lugar del viejito pascuero. Entonces esta ciudad tiene una onda media alemana y hacen como un festival de luces ahí relacionado al viejito pascuero y también hacen un como que viene el viejito y cantan villancicos así muchas horas y es como todo muy Navidad. Entonces también lo fuimos a conocer en un pueblito súper chico, mucho frío, sí, mucho mucho frío, pero fue entrete la experiencia, más que nada conocer algo nuevo, onda una Navidad un poco más como la que te muestran en la tele, onda Mi Pobre Angelito, you know, ese tipo de Navidad. Siguiendo en la onda nieve, con Daniel y un matrimonio amigo nuestro, que son chilenos también, que viven allá en Seattle, fuimos a esquiar. La verdad, los chiquillos todavía seguimos en contacto, son súper buena onda, son amigos nuestros, y nos llevaron a esquiar. Ellos ya habían esquiado hartas veces, de hecho los chiquillos como que se manejaban en toda la onda del esquí, nosotros con Daniel nunca, así jamás. Cuando yo era chica estuve muchos años en patinaje artístico, pero Daniel así ni patines. Entonces fue como, fue chistoso porque Daniel se cayó así como se subía y se caía. Le costó mucho como encontrar el equilibrio, pero al final del día logró tirarse como del cerrito bien alto y ya llegar abajo y se mantuvo de pie y cool, se logra. Igual se puede, con empeño se puede.
Y yo, bueno, yo me manejé un poco más, pero creo que por lo mismo, porque tenía como experiencia corporal, no sé cómo se dice, pero como memoria muscular o algo así, de haber patinado harto años cuando chica. Pero fue entretenido, onda, modo esquí, fue chori. Lo volvería a hacer, encuentro de que es una bonita actividad. Ahora entiendo por qué hay gente que practica estas cosas como deporte. Porque de verdad, si le agarráis el gusto, puta, sí. Si le agarráis el gusto y podéis costearlo, ¿por qué no? Y ya para terminar este video, en un paseo en scooter un fin de semana, y de repente Daniel me dice así como, oye, mira, un águila. Y yo no había entendido lo que me estaba diciendo. Después como que me acerqué más y me dice así como, ven, ven, y voy a ver. Y claro, pues era un águila que se estaba cazando un patito de un lago que había por ahí. ¿Qué estás? ¿Qué? ¿En serio? Sí, agarró un pato. ¿Agarró un pato? Ahora vamos más adelante. Oh, el águila se lleva un patito. Oh, pobre patito. Sí, tiene caleta de fuerza. Se tiró así. Llegaron los patos. ¿En serio? Guau, wow, qué loco. Ay. Y fue loco, porque se escuchaba harto bocha y los patos hacían como cuac, 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 así como muchos sonidos, así como muy vueltos locos. Yo no entendía qué pasaba y era por eso, porque estaban cazando uno de ellos. Ok, para ya cerrar este video y que no quede tan largo ni tan latoso, quiero concluir de que ese año viviendo en Seattle fue muy bonito. Quizá otra gente no piense lo mismo, quizás tuvo otras experiencias distintas a la mía de ser latinoamericano y chileno y haber llegado acá, o haber llegado ya a Seattle. Pero por lo menos para mí fue súper buena. Igual creo que todo depende un poco de la actitud. Onda, si tú tenías una actitud positiva y te ganas de aprender y de que te pasen quizás de repente cosas que te descoloquen un poco o que hayan estas barreras del idioma, las barreras de la comida, pero tener las ganas de irte adaptando, tener las ganas como de evolucionar un poco, de no quedarte como en tu estado de confort, puta, yo creo que nada malo puede salir de eso. De hecho, por esa razón me metí tanto en el tema de la cocina, ya que la comida de acá suele ser mucho modo fritanga, mucho modo hamburguesa, y yo en general no soy muy fan de esa comida, entonces por eso me fui como adaptando y aprendí más a cocinar y todo eso. Entonces, por eso creo que netamente depende de la actitud. Pero por lo menos yo siento eso. La vida sigue, hay que seguir cambiando, hay que seguir evolucionando, hay que seguir adaptándose. Y por lo menos yo estoy en esa postura ya hace rato. Espero que no les haya aburrido este video. Es muy personal y la verdad es de que es netamente mi experiencia viviendo un año en Estados Unidos, siendo chilena latinoamericana y viviendo en una ciudad como Seattle. Un abrazo muy apretado. Nos vemos mañana en el Vlogmas número 5.